Hola, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en este video para enseñarles cómo acelerar las descargas con Jet Engine a las descargas de Epic Games. Para eso solo necesitan tener el Epic Games y el juego que van a descargar, en mi caso es Fortnite. Ya solo me faltan 11 gigas. Aquí lo pausamos, o bueno, lo podemos dejar descargar. Ok. Unos ajustes extra del Jet Engine que pueden hacer son los siguientes. Ok. Lo primero que pueden hacer para acelerar descargar normalmente sin programas. Ok, tengo una actualización. Es abrir el limitador de descargas y aquí ponen la cantidad de megas que tiene. Por ejemplo, si tiene 50 megas, pone 50 y dos ceros. Si tienen 10 megas ponen 10 y 2 ceros. Si tienen 1 mega ponen 1 y 2 ceros. Si tienen 2 como yo ponen 2 y 2 ceros. Y le dan enter. Y aquí ya se van atrás. Y eso les dará, okay, una mayor estabilidad en su descarga. Se va a estar más estable. Ok, lo segundo que pueden hacer es irse al administrador de tareas. Una vez estén en el administrador de tareas, se van a detalles, buscan el Epic Games y le dan establecer prioridad y lo ponen en alta y listo. Okay. Lo ponen en alta y ahora se va a estar descargando de forma alta prioridad. Y va a descargar a más de 200 o como entre 200 kilobytes, que es la velocidad máxima de 2 megas. Ok, y como ven, la velocidad más estable. Esto es un punto máximo que se puede alcanzar normalmente. Ahora viene el truco que les voy a enseñar. Abren el Jet Engine que sea la última versión. Les voy a dejar la página original donde pueden descargar las últimas versiones. Abren el Epic en la parte de descargas. Ok. Esperen que cargue. Ahora, una vez abierto el Jet Engine, se van a la lupita, se van a iniciador de Epic Games. Tocan aquí, Enable Speed Hack. Y aquí ponen 0,3. Y aquí en fase scan ponen 1. Y aquí aplican varias veces y minimizan. Y ya podrán ver el cambio de velocidad. Como pueden ver, ya empieza a subir más rápido la descarga. Empieza a descargar mucho más rápido. Este truco es muy recomendable para la gente que tenga muy limitado el internet o muy pocos megas. Entonces, a ellos sí les serviría. Los que tienen más de 10 megas, pues sería raro usar esto porque ya más de 10 megas la velocidad es más estable. Entonces, pienso yo que sería ilógico. Pero bueno, ya queda a criterio de cada quien. ¿Quieres usarlo? Pues igual te va a servir. Ok, yo. Aquí tocó aquí y esperamos que esto cargue y empiece a subir. Y como ven, me va a más de 300 kilobytes y a veces sube hasta 800, 900, todo depende. La descarga es bastante estable. No, bueno, nada más que esperar que se descargue. Tener un poco de paciencia porque igual con este truco si sí va a durar de todas maneras, porque eso lo que hace acelera, pero no es que te va a descargar así de un solo. Si sí te ayuda, pero no hace milagros. Ok, eso sería todo por este video. Pruébelo y coméntenme si les sirvió y nos vemos en un próximo video.